Mi campo de trabajo es la física estelar. Yo me he dedicado casi toda mi vida a estrellas frías, el Sol y estrellas muy parecidas, y en los últimos años mis esfuerzos están más concentrados en el estudio de estrellas con discos protoplanetarios, es decir, en un estado justamente anterior al que tiene ahora el Sol y el sistema solar. Son estrellas que tienen discos de gas y polvo donde en algún momento se pueden formar planetas. Pero yo he sido invitado a dar una charla en una sesión plenaria de esta reunión para hablar de los resultados y de las actividades de la Sociedad Española de Astronomía dentro del Año Internacional de la Astronomía. Entonces, bueno, fue un año muy intenso, con una gran colaboración por parte de más de 150 miembros de la SEA, donde nos movimos en varios frentes. Uno de ellos fue la elaboración del libro Astronomía Made in Spain, que está disponible en la web de la SEA en una edición digital que acabamos de sacar hace 3 días, donde publicamos una serie de conversaciones con astrónomos que habían publicado durante los últimos 30 años como primeros autores en Nature y Science. Fue un criterio de selección, había que cortar por algún sitio, pero yo creo que es un buen legado y una buena muestra de cómo ha evolucionado la astronomía española desde que prácticamente era una simiente muy pequeñita. Luego también durante todo el año 2009 hemos mantenido una portada en El País Digital, donde se han publicado artículos de divulgación, artículos históricos, un glosario de términos astronómicos, galerías de imágenes, juegos, recomendaciones para el objeto del mes, el mirador del cielo, que era un mirador interactivo para ver el cielo de cada noche. Y bueno, pues creemos que ha sido un éxito porque creo que ninguna disciplina científica ha tenido durante todo un año abierto una portada en un periódico digital y estamos muy contentos. O sea, se han publicado del orden de 200 artículos, por ejemplo. Luego también la SEA ha colaborado en otras actividades, por ejemplo, el glosario que se publicó en El País se ha convertido en libro, y aunque no han sido actividades 100% SEA, muchas otras, por ejemplo, una actividad llamada U4, que era una universidad, un universo, donde muchos miembros de la SEA han dado charlas en universidades. Hemos colaborado en el proyecto El Tema del Mes, que era un tema para cada mes del año que se trató en forma de vídeo y de entrevistas en la página oficial del Nodo Español del Año Internacional de la Astronomía. Entonces, fue un año intenso, muy cansado, pero yo estoy muy contento con los resultados.